Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, y sobre las cosas, como pueden ver del título del video, que no pasan en Lituania, pero sí pasan en México, o sea, cosas que son normales, digamos así, en México. Se parece este video un poquito al video que subí hace también, digamos que relativamente no hace mucho, digamos que tiempo, sobre las cosas que no verán en Lituania, digamos así, pero es un ángulo diferente, digamos así, un poquito. Así que si les gustaría saber qué cosas no pasan en Lituania, pero sí pasan en México, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, entonces la primera cosa que es muy normal en México, pero no es tan común, al menos en mi experiencia, digamos así, no es tan común en Lituania, son las botanas, por así llamarlo, que a uno se le dan antes de la comida, por así decirlo, o sea, mientras uno está esperando lo que pues lo que pidió, digamos así, su comida, su bebida, etcétera, etcétera, o mientras está viendo el menú, incluso depende, o sea, a veces te traen la botana antes, digamos así, y en Lituania realmente las veces que yo he comido en mi país, o sea, tanto viviendo allá como ahora, la última vez que fui, por ejemplo, a mi país, que fue el verano pasado, realmente los lugares donde yo he comido, pues yo no he visto nada, o sea, no te traen ni galletas, ni totopos, ni pan, ni nada por el estilo, o sea, ninguna cosa te traen, digamos así. Y en México es muy común, tanto en restaurantes más, tal vez, caros, por así decirlo, como los restaurantes de donde los costos son como más o menos como costos promedio, digamos así, o sea, precios de comida, tanto en lugares mucho más sencillos, digamos así, realmente yo, al menos yo no recuerdo que no me dieran en algún lugar, digamos, una botanita. Yo no suelo comerla, pero es una cosa, digamos así, pero normalmente te dan algo, aunque sea lo más sencillo en la mayoría de los lugares. No digo que aquí, o sea, el 100% de los locales lo hacen o los lugares lo hacen, digamos así, pero es algo muy, muy común, mientras que en mi país realmente pues tienen que estar preparados a que no van a recibir nada, que no pidan, digamos así, si quieren una botana, la tienen que pedir del menú. Disculpen todo el ruido que puedan escuchar en este video, mis vecinos siguen con su remodelación, así que puede que se escuche algo. Y bueno, la segunda cosa que no es tan común en Lituania, o yo nunca en mi vida lo he visto, lo he escuchado, ni yo tampoco lo he hecho, digamos así, o sea, porque hay cosas que uno hace y otra persona no, pero yo realmente no he escuchado que otras personas lo hicieran, mientras que aquí en México es algo muy normal, muy común, tal vez no siempre se va a poder hacer lo que ustedes pidan, pero es algo normal, y me refiero que aquí es muy normal pedir que le cambien la guarnición a la comida, digamos así. Si ustedes no quieren arroz, pueden pedir ensalada, o papitas, o bueno, lo que haya, digamos así, o sea, las opciones que existan, o pueden pedir que no les pongan pues cierta guarnición, por ejemplo, a la ensalada si no les gusta o lo que sea. En Lituania realmente nadie te cambia nada por nada, el platillo te lo entregan o te lo traen tal y como viene, digamos así, si es con papas, con papas, si es con arroz, si es con ensalada, con ensalada. Si tú decides no comer algo de lo que esté en el plato, es tu, digamos que, pues tu decisión, tu problema. Pero en Lituania no andan cambiando, digamos que, las cosas en cuanto a la comida, realmente en ningún restaurante yo lo he visto, digo, ni hacer a otras personas, ni yo lo he hecho, no es algo muy común. La siguiente cosa muy normal en Lituania, y creo que ya lo he mencionado hace mucho, o sea, hace mucho en algún video lo mencioné, siento yo, porque a veces me quedo con la duda si lo pensé o si lo hice, digamos así, pero creo que sí. Y es que es muy normal en México, al menos aquí donde vivo, en la Ciudad de México, me ha pasado más de una vez, más de dos y tres y cinco veces, que la gente te salude, o sea, gente que no conoces en la calle te diga buenos días, buenas tardes, o que tenga un bonito día.
librería o lo que sea, también en el elevador, por ejemplo, de algún edificio o de un supermercado, tal vez, por ejemplo, una plaza, como lo llaman aquí, digamos así, gente desconocida. En Lituania realmente no pasa, o pasa, o sea, 1% de la población a lo mejor lo haga. En Lituania realmente es mucho más normal que nadie te salude, hasta aunque te conozca o te reconozca, o sea, no necesariamente te tienen que conocer, digamos así. Ni en los centros comerciales, ni en el edificio donde vives, ni menos en la calle, o sea, la gente no anda saludándote nomás porque sí, porque pues por ser amables, porque se, no sé, les nace, digamos así, hacerlo, porque no sé, por la razón que sea, realmente en Lituania la gente incluso luego evita, digamos, saludar hasta a sus propios vecinos, lo que pues ustedes pueden tomarlo como pues algo como, no sé, que son mal educados, digamos así. Pero bueno, así es la gente, digamos que allá, así que estén listos para esto, por si alguien no los saluda, digamos así, simplemente no lo tomen como algo muy personal. Y la última cosa que no pasa en Lituania, pero es algo muy común, al menos aquí en la Ciudad de México, porque yo tengo experiencia de otros lugares, y hay lugares en México que pues es al revés, y que bueno, digamos así, que es como más como en mi país, digamos así, pero en la Ciudad de México, para cruzar la calle, así sea en el semáforo, es decir, donde hay colores y todo eso, o sea, donde el semáforo te indica que el coche o el autobús o lo que sea, el transporte que sea, se tiene que detener y para que tú puedas cruzar, pues en digamos que en la Ciudad de México es toda una odisea, es todo un reto casi, digamos así, porque aunque se ponga en verde el semáforo para ti, tienes que quedarte unos 15 segundos o 20 viendo a ver si no pasa una moto o un coche, no se avienta por ahí, o algún otro transporte público o privado, da igual. Y en Lituania no, realmente obviamente siempre existe uno por ahí que hace las cosas tal y como se le da la gana, digamos así, pero realmente existen leyes, reglas, etcétera, y se pueden multar los conductores si no dejan pasar a los peatones, sea en el semáforo o en el cruce peatonal, y también existen multas para la gente, o sea, para los peatones, es decir, realmente no puedes cruzar la calle donde se te dé la gana, porque también te pueden multar. No quiere decir que sea algo muy común, o sea, la gente finalmente de repente sí cruza la calle donde no, pero para que sepan que sí existen las multas tanto para los conductores como para los peatones. Y aquí en México, para empezar, no sé si existan las multas, y si existen, yo no he visto que las apliquen, digamos así, y la gente anda cruzando la calle donde se les da la gana. Primero que nada, yo creo que porque pues realmente de todos modos los coches no se detienen, los coches aquí o el transporte tiene prioridad y no el peatón, digamos así, y yo luego de repente me pongo a pensar, digo, pero ustedes los que manejan coche, autobús, micro, lo que sea, nunca cruzan la calle, o sea, nunca se ven en esa situación de, o sea, la necesidad de cruzar la calle en un cruce peatonal o en un semáforo, o sea, siempre están dentro de un vehículo o algo así, digo, porque yo siento que pues en algún momento a todos nos toca cruzar la calle, ¿no? Entonces sería como muy, muy lindo, muy bonito que que se respetara, digamos, o sea, el derecho del peatón de cruzar la calle bien, con calma, sin estrés, digamos así, sin pensar de que lo pueden atropellar o algo así, aunque esté cruzando él en el semáforo verde o en el cruce peatonal. Cruces peatonales en general son nomás como un dibujito aquí, digamos así, rara vez te dejan pasar. Sí hay gente educada en ese sentido. Ahora sí que ustedes, para los ojos de los lituanos, son mal educados en ese aspecto, digamos así. En Lituania sí la gente es más, digamos que educada en ese sentido, digamos así. Entonces sí, si uno, o sea, como lituano llega aquí, pues esto es todo un shock un choque cultural para uno. Y bueno, hasta aquí este video, un poquito ruidoso, me lo van a disculpar, pero este es el único momento cuando puedo grabarlo. Ya saben que mis tiempos son algo limitados en cuanto a la grabación y edición y todo eso, entonces tengo que grabar cuando yo pueda. Y pues yo espero que este video les haya gustado, que les sirva para cuando ustedes vayan a Lituania. Y también, si ustedes me ven de otro país, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Puerto Rico, de donde sea que me ven, déjenme saber cómo son las cosas
en su país en cuanto a esos temas, si es más como en México o es más como en Lituania o es completamente diferente, o sea, algo, no sé, una mezcla tal vez de cosas. Me gustaría saberlo porque me gusta pues aprender sobre otras culturas, otros países y saber cómo es, digamos que, pues son las cosas en este lugar, en ese país, digamos así. Y nada, si este video les pareció interesante, útil, informativo, por favor denle me gusta. Obviamente, por favor, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre la vida en Lituania, sobre pues ciertas cosas, digamos así, cómo son los restaurantes, tal vez, o cómo es cruzar la calle allá. Suscríbanse a su canal si todavía no lo han hecho, si este es el primer video el que están viendo en su canal. Si tienen una duda o pregunta, pues me las pueden dejar debajo de este video y siempre y cuando tenga la respuesta, pues les contestaré, obviamente, con mucho gusto. Nada, les mando muchos besos, me cuidan mucho y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.